clausura de este 40 aniversario, que como todos sabéis hemos venido celebrando todo el año del Instituto Musical de Praga. Para nosotros es doblemente especial, puesto que, como todos sabéis, una persona muy, muy querida para nosotros, para nuestra escuela, también para esta parroquia, pues ha fallecido tristemente este año, dejándonos pues, bueno, un vacío grande. Ella, como ya sabéis, pues era hija de Fran, que además fue la pionera de esta gran escuela. Como ya sabéis, pues los comienzos son muy duros y todos lo sabemos. Cierto que continuar las cosas y hacerlas crecer, pues es verdad, tiene su mérito, pero no debemos olvidar los comienzos, puesto que sin ellos, quizá pues muchísimos de nuestros caminos hubieran sido distintos. Entonces, queríamos aprovechar este evento en el que estamos todos, en el que, como vais a ver, pues aquí nos vamos a reunir unas 130 aproximadamente personas, artistas en el escenario. Muchos de ellos hemos sido alumnos de IMA y quiero decirles pues, a la familia que nosotros la recordamos cada día con mucho cariño y que con gran honor vamos a seguir sus pasos y vamos a continuar pues, con agradecimiento, cariño y respeto su legado. También pues, quería felicitaros las Navidades y las fiestas a todos de parte mía y de parte de todo el equipo del Instituto Musical y del Conservatorio. Y bueno, por recordaros un par de cositas. A los niños, que cuando terminéis os vayáis, porque tenemos un pequeño regalito, pero solo para los que hayáis cantado muy bien. ¿Vale? Bueno. Los vamos a repartir por orden, ya sabéis, con muchos años. Y bueno, también recordaros que realmente este no es el último concierto que organizamos nosotros del año. Hay un anterior concierto que es el domingo próximo, el domingo 22 en el Castillo, a las 7 de la tarde, a que todos estéis invitados porque realmente creo que vale la pena. Es un pianista él es de Luxemburgo, pero con vínculos en Praga. Es un pianista buenísimo, que tenemos el honor de poder ofrecer su concierto en Praga. Entonces, quedáis todos invitados, aprovecho que habéis venido muchísimos para invitaros. Así que espero realmente y de todo corazón que disfrutéis este concierto y felices fiestas a todos. Muchas gracias. Thank you.
Hola.